Nómado, Yana. C4, preparado. ¿Lo que es esto? ¿Ninguno por aquí? ¿Van todos al...? Pues nada. La melusia. Van a 90 y eso. Me están pidiendo a gritos un runout, esta gente. Termite y Deimos muertos, Defuser en la brecha. Ah, Taimin ha tenido el Termite más malo, ¿eh? Porque Sakim no debería haberle caído a él. Por abajo de verdes, ha entrado pues el Blackbird. ¿Saben quién es Blackbird? Y otro entra por verde. ¿Dónde está? Top verdes. ¿Está ahí? Top green. Blackbird and maybe Ash. Ha entrado. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Por 90, pin 3, door. Tal vez en la puerta. Puerta de A. Blackbird agachado en la puerta de A. Pin 3. Top de rojas. Ahí dejo fuera de brecha. Muerto. Ahora sí me vuelo. Madre mía. En la puerta. Tenemos cámara para vertical. Este. En pin 3, agachado. Tiene que salir a por el defu. Cruzo la luni. Papa Pinter, agachado un Pinter. Bueno, en pin 3. Te va para top rojas. Tenemos cámaras para vertical. Vale, Walvania, pin 3. Se va para 90, top rojas, 90. Me la pega al final, tío. Falen a misión, aliados eliminados. Es que no me contestáis a la pregunta. No, no, es que no viene. Decídmelo, decídmelo. KCO, mira, mira, KCO es muy buen rapero, pero a mí no me gusta. La verdad es que no me gusta. O sea, me gusta algún tema suelto, mazas y catapultas y otro más. Pero es súper buen rapero, pero a mí no me gusta. Es lo que os digo, yo es que con el rap soy muy... Me gusta un rap muy específico. Sofía. Magnet, cuida de gente. Sois tres personas bromeando. Defuser en la calle otra vez. Estamos protegidos ahora. Se vuelve. Uno tocado. Fuera de brecha. Overpick es full standard. Joder, pues sí que me buscan. Joder, pues sí que me quieren. Ventanas de... Printer. Como me ve a los pies estoy jodido. No sé si pillaron el defu, supongo que sí. Vale, gané. No sé por qué viene a Tigger este señor. Es que me había sacado el cargador de la MK. Me había cagado. Sprinter. ¿Dentro? No sé. Printer. ¿Inside or where? Ventana, ventana de printer. Y otro dentro de printer. ¡40 segundos! Voy a jugar pasivo, yo creo. Me dices, Elvis, si te avanzan... Bueno, es que no les queda tiempo, tío.
Avançado. 15 segundos. Eu profasso. Defesa definida. Resta um agente inimigo vivo. Ahora sí, tío. Misión aliada bien sucedida. Venga, Guiris, os voy a dar con un palillo. Se ha ganado. No sé. Creo que por lo único que me iría aquí que es porque puedo streamear sin camiseta, creo. Porque tengo un calor que me gustaría streamear sin camiseta. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Armadilla en la pasaje. Afastar da área de explosão. La de Giri en su línea, mira el otro por lo menos. Fuera de su marina, creo. Venga, un tiro algo tuve que se mueve hasta el sonido. Ya vas a tener que entrar sin drones, máquina. Joder, también tienen boca. ¿Qué es Kik? Es como la competencia de Twitch. ¿Pago el móvil o qué? Bien, Guiri. Arriba de todo hacen rappel. Creo que quieren fucear o hacer algo con la RAM. ¡Carregando! Acharon una bomba, você sabe que no está fuceando. ¿Está la hatch? Está viendo la hatch. La vale, lo soy yo. Vale. Bueno, este mapa. 10 segundos para inserción. Sí, el ataque es más difícil que la defensa. 5 segundos. Va até a localización de la bomba y desactive. No, estoy solito aquí. No. Ojalá algún día le pegue un tapa así a uno, en plan, pim, pam, pim, pam. Digo, ¿qué amuleto llevo? No, no lo reconocía, y es el smoke ahí, guap, surfeando. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos esto. Vamos a gestionar lo primero, que es dejar. Lo siguiente es tirar prefire ahí, que hay veces que cae alguno. Sé que hay uno aquí a mi derecha. Repondo cargador. Hay que darnos el cepo. ¡Ah! No, está en top de rojo, sí, en la puerta. La flos. Puedes romper los bandos y luchar. Ay, un agente de las fuerzas aliadas. O desactivador fue detectado nuevamente. Mató en plan default. Ahí al fondo delante, ¿vale? Estás tirando el suelo el. Ahí está listo. Pues a ver, tienes. Viene por Pinter, ¿eh? Uno en Pinter, que eso es fácil. Y el otro en top rojas, ya está. Lo que falta es matar. La verdad que uno reflejo no sabía mal. Nada, te ganaba el pick. Yo siempre pensaba que las cargas de laser eran de nitrógeno y ayer me enteró que son de agua. Si yo algo de lore de eso sé. Como nos presentan las seasons, algunas cosas me acuerdo. Lo de Leis me acordé porque era como raro, ¿no? Porque es como cargas de agua. Lo dijo un chef, que la polla estaba encima de los huevos. Mira, mi condón. A ver. Uy, le doy al hierro justo.
Parece esto Battlefield. Qué jugazo Battlefield, Recarregando munición. Recargando munición. Es que mira que lo he mirado con el puto dron, mira que lo he mirado 7 veces y va el hijo de puta y asoma luego. Qué puta mala suerte, de verdad. Es que eso está mal hecho, tío, en este puto mapa. Donde estoy yo debería tener más techado. No puede ser que te maten, o sea, que te vean los pies, tío. La otra punta del mapa, tío. Eso tiene que estar techado, tío. Eso necesita un mini cambio. Es súper injusto para los atacantes. El truco estaba en la otra punta del mapa, O sea que seguramente solo haya en un punto. Sí, sí. Cuidado con que te volverá, Ram. El maestro está usando cámaras, creo, ¿no? No sé dónde está. En el cuartito, yo creo. Está arriba el truco. Sí, eso te lo dije. Bájame, Inester. Se va para la derecha. Derecha, derecha. Ahí, te va a piquear ahí, ¿vale? Buena. El otro no se vaya, ¿no? Izquierda, 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 izquierda. Te decimos, Ese es pasillo largo. No es pasillo largo de momento. Tienes ahí una alarma, o sea que sabes que está encerrado a tu izquierda. Sí. Te van. Oh. Le viste. El pick. Cortar. Los Battlefield, sí. Yo creo que el mejor Battlefield de todos, mira, yo me atrevería a decir que es el Battlefield 1, En plan, por encima del 4 y del 3. O sea, el 3, yo creo que el 3 le pasa un poco como a Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Que hay muy buen recuerdo, pero no era. O sea, no es que fuese tan buen juego. Es un juego que tenía problemitas de cómo entraban las balas y de ping y demás. Pero era un juegazo, por supuesto, igual que Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. O sea, Modern Warfare 2, todo el mundo, por ejemplo, habla súper bien de él, pero parece que nadie se acuerda de los lanzaquicos en ese juego. Parece que nadie los recuerda. Y Battlefield 1 era una joya, o sea, era una joya. Juego con mejor sonido que he oído en mi vida. Battlefield Vietnam también era una puta joya, o sea, no había juego más divertido que Battlefield Vietnam. Y Battlefield 4, si quitas todos los bugs, también tremendo juego. Ese juego le pasa un poco lo mismo que a Rainbow, que era un juegazo, pero estaba hasta el culo de bugs. Con lo cual también lo hacía un poco duro de jugar. ¿Tu opinión del Gears of War? Pues mira, solo he jugado al 2, al 3 y creo que al 4, pero muy poco. Y me gustaron mucho, me los quiero pasar todos en algún momento de mi vida, no sé cuándo. Pero igual con Enrique, igual me pongo con él a intentarlo. Está poniendo los capcans aquí. Eso es bastante buena señal para mí. Eso quiere decir que si tiro un dron por aquí. Igual me puedo llevar algún Capcan inside. Tienen Clash, ¿vale? La última es Clash. No he visto el Capcan, qué putada. Otro más, tío. Al fondo en maquetilla estaba la última vez. ¿Puedes curarlo? Está curado. Dronealdo, si no, Cuatro. Es de hecho. Lo escucho. Vale, bueno. Enemigos eliminados. Tiene un timing cojonudo y me ha matado el Capcan a través del humo, tío. El 3 tenía detalles que después en el 4 pulieron, pero la historia del 1 es buenísima. El peor yo diría que es el Hardline. Mira, yo ese ni lo jugué.
porque como vi que se estampó de salida, pero después del Hardline no jugaba más. Bueno, el Battlefield 5 creo que era, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial, creo que era. Ese lo jugué la historia, nada más. La campaña y alguna partida online, ya. Pero me jugué la campaña. La campaña me gustó mucho. Y la de Battlefield 1 era la polla, la campaña. Este se llama Maestro, creo que es un maestro. Mi pregunta es por qué Jackal se llama Jackal y no se llama Chacal, que es un pavo que sigue las huellas, como los putos chacales, en plan. Lo han llamado Jackal en lugar de Chacal. Voy a poner los cambas en el mismo sitio porque son más poco original. 10 segundos y contando. Joder. Esto por acá. Esto aquí por si tienen algún drone en printer. Y esto aquí por si tienen. Esto me vale. Por si dejan algún drone desde la calle. Y yo me voy debajo del printer. Cuidado, fue que antes yo he hecho mucho run out por ahí, dos rondas seguidas. Son varios. La brecha de Valle. Brecha. Por en brecha. O termite. El 2045 ha estado flojo, ¿no? Lo he jugado muy poco también. Porque encima cuando salió, salió medio mal el juego. Está bajo de rojas, ¿eh? Aunque ahora dicen que está bien, que ahora es jugable. Bicha bajo de roja se mantiene. Los enemigos localizaron una bomba. Cuidado que no suba roja. Sí, Blitz. Blitz en rojas, ¿vale? Este va a entrar ya saltando y lo voy a matar. No fuera. Lo he ido mal. No he tocado en el brecho, en la brecha fuera de el techo. Repondo carregador. El blitz muerto. Claro, uno tocado en el techo fuera de la brecha. Vale, vale. Este rappel, tío. Ese rappel tiene un problema. Ventana de rojo, ventana de rojas y ventana de verdes. Vale. Y al otro no sé si bridge. 50 segundos, ¿eh? Tenemos maestro y tal. Si me aguantáis vivo. Están droneando. Draw en rojas. Vale, están tirando humos que me van a venir bien para el maestro. Mira, la brecha, dos. Vale, los dos que quedan en la brecha. Pero es que el humo es una cagada. Porque a mí me viene de locos. He puesto una osa como por ahí. Si tiras impacto, te la pineo si quieres. Mira. No tengo impacto. ¿No? Vale. Ah, es verdad que te la han quitado. Sí. 90. Son muertos, o sea, el escudo de osa roto. Has matado al que plantaba, ¿no? Estaba tocado. Las dos. Es que un teléfono... Creo haber escuchado a un maestro, puede ser. Tendría que mirar mi agenda, ¿eh? Mi contacto más famoso. No lo sé. 5 segundos. ¿Drit? No sé. Del teléfono, no sé. De Instagram, yo supongo. Tendría que mirar números. Pero debe de ser o Sergio León, el futbolista. O. Toma ya. O Sergio León, el futbolista. O Nicole, esta, la Cherry Gam, la streamer brasileña. Ojo, soy yo, no.
que nos llevamos bien y nos seguimos. Esa pava también tiene un cojón de seguidores, un cojón. Pero no lo sé ahora con seguridad. Hay Frost. Muy bien. Tranquilos, troneamos y tal. Que no te lo probas. Acá hay cepo. Voy a entrar por interior. ¿Ves? Ya se empieza a igualar la cosa. Ah, pues la flusa en otro lado. Mierda, me he olvidado. Hay dos en punto. Estaba fuera de punto, sí. Vale, se la estaba oyendo ahí. GG. Tendría que entrar. Voy a mirar quién tiene más seguidores. Es que no lo sé, ¿no? Lo miro yo y lo digo. ¿Cómo se llamaban? Nicole. Me dio 500 puntos, señor.